Bienvenidos a un capítulo más de Cuídate la Cámara. La verdad es que estoy súper emocionado porque desde que los vi me emocioné. Porque la verdad, ¿quién no recuerda los noventas? Época de destrampe, de música, de moda increíble. Y bueno, sin más preámbulos, ¡los fabulosos noventas! Bienvenidos. Y presento a Roy Pizarro, que estaba en Ragazzi, Alexa del grupo PIN, a Luigi Balestra, que estaba en Tierra Cero, y también falta René, que vendrá en otra ocasión, porque ahorita está en su gira de Cava, pero también forma parte de los fabulosos 90, son cuatro integrantes. Y ahora sí nos vamos con una chava que, aparte que está guapísima, es colombiana y viene a presentarnos su nueva producción, es Paula Arenas y es cantante. ¡Bienvenida! Y ahora nos vamos con un gran youtuber y también snapchatter, porque fuertísimo en Snapchat, y es Alex Casas. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Y en breve les tengo otra sorpresita, una chava súper divertida, pero esas se las voy a tener en el segundo bloque. Y ahora sí nos vamos, porque Cosmopolitan presentó una iniciativa muy cool que se llamó Cosmopolitan Fashion Night, y veamos el red carpet y los saludos. Y quisiéramos saber quién es la pareja más bonita de la televisión propuso para esta tarde. Bueno, más. Eddie Small, I love you. Mua, mua, mua. Eddie, hoy me puse una falda de colores y quería usar un poco de blanco para esta noche. Te mando un beso muy grande. Hoy vinimos combinados. Ella se puso el traje y yo la corbata. Exacto. Eddie. Besos, Eddie. Eddie, ¿estoy después de la quincena o antes de la quincena? Yo creo que después. La gente, estoy después. ¿Qué elegiste para esta noche? Esto es un Cavalli. Aquí nos arreglamos un poquito más, además, porque estamos en la portada de Cosmo. Somos la chica Cosmo del mes, así que... ¡Ay, felicidades! A la altura. Wow. Eddie, Small, un besito. Soy Fanny Lu. Te quiero. Creo que primero que nada la que voy a presentar es una que se veía guapísima y aparte traía energía cañón. Fanny Lu, y aparte dijo que había sido portada de Cosmo. Les voy a decir qué me pasa con ella. La verdad es que creo que es cero Fanny Lu, aunque sea Cavalli, no parece que Cavalli. Es muy largo. Pero luego aparte el zapato no. Parece como Max Mara, ¿no? Sí, no parece Cavalli. A mí me gusta de aquí para acá nada más. O sea, yo le quitaría 10 centímetros, 15 centímetros al vestido. Y el zapato no me funciona nada. No. El zapato va. El zapato solo no me gusta y, o sea, no funciona. Tíralos, Fanny Lu, los zapatos. Sí, pero ya, mejor descalza, además. A ti, Pau, por ahí, ¿qué? Bueno, a mi compatriota, definitivamente el vestido un poquito más cortico y los zapatos un poco más... Y como que le quedaba grande, ¿no? El vestido tampoco se ve como que sea de su talla. Claro, ya está cortica, pues. Sí. De 1.50 nos toca usar cositas más cortas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece si le pedimos al público en el set que nos dé su calificación con sus controles y nos diga que le pondría a Fanny Lu? Yo tengo una adicción con el acento colombiano. Me pongo a ver las series nada más para hablar así. Sí, es orgánico. Y un 8 le pone el público. ¡Bravo! Y ahora sí, la verdad es que a mí, por ver a Fanny Lu y con esa energía, sí se me para el pajarito, pero con ese outfit, tío. No. Ale, o sea, tío, como que trató de emprender el vuelo, pero se quedó. Pero, ¿qué les parece si el público en su casa arroba a Fanny Lu, me arroban a mí y nos dicen qué calificación le ponen? Y ahora sí, Memo, ¿qué calificación? Casi le repruebo, le doy un 6 de panzazo, que ya no tiene panza. 6. Shushu. Por esta ocasión te voy a dar un 7.5. 7.5. Uh-huh. Por aquí. Yo digo que sí le podríamos poner como un vestido más pegadito, más como atrevido. Más Ricky, sí, ¿no? Bastante, sí, claro. Bastante sexy. Sí cambiaron los zapatitos para que se vieran todavía más espectacular de verla. Y yo, wow. Yo le pongo un 7.5 también. Pau. Yo le voy a dar un 8. Un 8. Un 8. Le voy a dar un 6. 6. ¡Órale! Raquel Vigorra. El vestido no era para ti. O sea, para otra persona, un 8 con ese outfit. Pero para ella, nada más por juntarme contigo, un 6. Ahí yo a ti te pongo un 10, te echaste buena puta. Sí, muy buena. Yo, 2, si eres la chica Cosmo, o sea, está imperdonable que se vea como mamá. Parece la mamá de un bautizo. O sea, no se ve como una chica Cosmo. Y no parece Cavalli. Porque Cosmo es súper guau, es ultra glam. Es que Cosmo y Cavalli es ultra guau. Yo sí la voy a reprobar.
Pues sí, la verdad, sí. O sea, sobre todo, cinco. Sobre todo porque es la por portada. Mí, por y está vestida como si fuera Buen Hogar, sí. No Cosmopolitan. Yo también, fíjate que la voy a reprobar, ¿sí? Porque nomás no. De lo guapa que le he visto a como la ve ahí. O sea, ¿te tocó el botón? Sí. ¡Vale! ¿Cuál? Te damos chance a los fabulosos, tocas. ¿También de plano? No, sí. Ay, ¿sabes qué? Sí, ella tiene la edad, el cuerpo, tiene todo. Lo tienes todo. Es la queremos la mucho, cara. Pero sí, la reprobamos. En sí. Una, sí. Cinco. Sonido, eres guapísima. ¿Qué pasó ahí? Se puso la cortina de su casa. Entonces sí. Sí, sí. Ok, sí, joven, sí. Pero sí. Está bien. Y por acá. Si era la protagonista de la noche, un 5 también. Mi querida Fanilu, ¿qué crees? Que yo voy a ir en contra de la mayoría de acá. Yo sí te voy a poner 6, te voy a explicar por qué. Porque sí te salvo el beauty look, te salvo el pelo y te salvo la actitud. Pero bueno, ahora nos vamos con un doctor desgraciado que a veces para juntar para las cosas que se compra hace cirugías muy extremas y a veces las deja muy bonitas. Veamos al desgraciado del doctor de Dismol en Kris Jenner. Antes de que entrara con Eddie Small, no, sí la desgracia. Ya, lo acepto. Pues ya estaba y no, en esa foto no sé. Pero no, sí, se me pasaron los hilos rusos. Parece si la tigresa ahorita se le diera otra sí, retirada, exacto, así quedaría. Exacto. Pero bueno, ahora nos vamos con la que más le pagan en este programa, que es Shushu, y nos presenta cómo se viste la gente en los antros en Style Nights. Cuéntanos. Bueno, el día de hoy, pues, traje algo un poco casual, unos zapatos negros, unos pantalones negros y, pues, una camisa un poquito ajustada. ¿Te sientes bien? Me siento bien, cómodo, sí. Eddie Small, dame un 10. Godinio. Godinio. Es que Godinio. Un Godín balantro se llamaría la película. Pero bueno, te mando un abrazo porque aparte se ve que traías buena actitud y eso también cuenta muchísimo. Y ahora sí nos vamos a un corte. Cuídense la cara. Vamos con una mujer guapísima que yo les dije en el primer bloque que ya venía. Y es Andrea Escalona. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te extrañamos la vez pasada que vinieron con lo de tu blog. Hacía falta. Todavía lo tienen, ¿verdad? Todavía lo tienen. Ahorita nos vas a platicar todo el rollo. Pero bienvenida aquí a Cuídate la Cámara y ahorita pues ya empieza todo el rollo. Me encanta, me encanta. Y bueno, la verdad es que nos encantaría que nos cantaran. ¿Y qué nos van a cantar? Aprovechando que acaban de ser los 25 años de acá, vamos a cantar esto que se llama Estaré es un pedacito. Y seguro se la saben y si se la saben, la cantan. La cantan dos, tres y... Hoy como otros días me levanto y sé que tú estás esperando el momento de mirarme y de pedirme que contigo esté amándote. Oh, 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 oh. Me darás lo que necesite de tu tiempo para sonreír. Y ya, para echar el gol completo, pues que bajen nuestra música. Está disponible en todas las plataformas digitales para que así cuando claro, videos, Spotify, todo, claro, todo. Música. @fan90s. Pero bueno, vámonos directo con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Son lindos seres humanos. Y veamos qué tal les fue en Cosmopolitan Fashion Night. Y mira, te voy a decir qué pasa. No, yo no... Se dejaron de la mano no, de Dios. Lo que yo no entiendo es qué tipo de cosa les dijeron que era el evento. Yo siento que Sebastián Rulli va vestido como a Leonora Vaselina. Exactamente. Dani Zuko Godín. Pues sí. Sí. Y luego Angelique, no entiendo qué, porque no cuadran ni siquiera como con la onda que querían. Si transmitir algo como vaselinesco, pues no. Me da coraje. Sí. O sea, guapos. O sea, sí. Buenos actores. Cuerpazo. Lindos. Dios. O sea, es como de... Necesitan algo. Sí, sí. Pero vámonos con el público que nos diga qué calificación le pone el público en el set a Sebastián Rulli y Angelique. Y mira que no me lo esperaba, ¿eh? Y el público en el set le pone un 6. ¡Bravo! ¡Ay, los aman! El público los ama. Y sinceramente, se me para el pajarito por verlos porque son guapísimos, pero sí, sinceramente, se los digo a los dos chavos que los amo,
están tan guapos, que no se hagan esto. Público, por favor, en su casa, arroben a Sebastián Rulli, arroben a Angelique Boyer. Pues díganles ustedes ahí en la casa qué les parece este outfit, si fue afortunado o no lo fue. Y ahora sí, no me la rieguen, y la verdad, pues sí es un 5. No hay manera en que los pasemos. Pero bueno, vámonos directo con la cultura, porque este programa también hay cultura, y me da muchísimo gusto presentar de Solo Sanborns, que ya saben que ahí encuentran los mejores libros, y es Charlas con Café, Paulina Beites, y presenta un libro nuevo en el cual es Al Natural, y veamos esta cápsula. Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculo Sanborns. Celebro verdaderamente esta edición preciosa de Larús. En este libro lo que ustedes van a encontrar, lo que vas a encontrar, Paulina, es una manera en la que nosotros le proponemos a las personas sumarse a un movimiento que lanzamos hace cerca de 4 años. Y este movimiento se llama Movimiento al Natural. El Movimiento al Natural tiene 3 principios fundamentales, 3 principios básicos. El primero, que creo que para nosotros los hispanos ya debería estar generando mayor eco, es que tengamos conciencia, que generemos conciencia de que lo que comes repercute directamente en tu salud. El punto 2 es provocar en la comunidad hispana el que se ponga en el movimiento, el que no lleven una vida sedentaria. Y por último, pero no menos importante, es el incentivar a que nosotros los hispanos comamos y consumamos productos de nuestra localidad, en donde sea que tú vivas. Esos son los 3 ejes rectores del Movimiento al Natural. Así que ya saben, vayan a... Solo Sanborns. Y ahora sí nos vamos directo. Esta alfombra roja no es por la alfombra roja de los looks, es porque aquí ha corrido sangre. Y ha corrido sangre en esta sección donde ustedes se pelean y se arañan por adivinar quién es la celebridad blureada que está aquí, guest de celeb. ¡Ay, no, ya sé! ¡Es la de jeans! ¡No, es la de jeans esta! ¡Ana Wintour! Hasta que se despeinó, dice que es Ana Wintour. Pues porque se despeinó, ¿eh? Continuamos con Guest de Celeb Kids. Y aquí ustedes tienen que adivinar quién es el niño o niña con cara no blureada, porque aquí la cara sale destapada. ¡Ay! ¡Rubén Curi! ¡No! ¡Chabelo! ¡Ay, no! ¡Cristian Castro! ¡Cooper! ¡Ah, Bradley Cooper! ¡Ya es tramposa! Vámonos a una sección más agradable donde Cinépolis, gracias a Cinépolis, nos presenta cómo la gente va vestida al cine, y es Shushu también en Groovies to the Movies. Somos críticos de moda y nos encanta venir aquí a Arcos Bosques, saber cómo la gente se viste. Entonces, cuéntanos, ¿qué elegiste entonces para esta ocasión? Pues unos jeans, unos flats y una blusita azul que pues es a gusto, está cómoda. He dado una calificación porque me veo muy bien. La verdad es que está cool para ir al cine, no sí, se puede ver. Está no a gusto, está. Un aplauso a ella, ¡bravo! Ahora nos vamos un corte, mírense de la cámara. Y continuamos con alguien que nos va a cantar increíble desde Colombia, Paula Arenas, con Tanto, Tanto. Paraísos perdidos en esta mente humana, o estarán escondidos en lo profundo del alma. Las manías complican y nos dejan ciegas. Por eso siempre lo simple es lo que vale la pena. Hay tanto, tanto, tanto para descubrir. Hay tanto, tanto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto más voy a esperar por ti y por mí para ser feliz? Para ser feliz. ¡Me enamoré! ¡Bravo!
cantas con una emoción muy cañona. Wow, felicidades. Y aparte, qué bonita canción. ¿Tú la compusiste? Yo la compuse. Wow. La compuse junto a un compositor que se llama Julio Reyes Copelo. Qué bonito. De verdad, qué bonito. ¿Y dónde te me vas a presentar? Estoy en una gira con otro artista colombiano que se llama Santiago Cruz. Voy a estar por todo México. Es mi primera vez en México, así que bienvenida. Estoy... Bienvenida. 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 No, sí, a mí me pudo. Es como si hubiera pudo. Sí. Pues muchas gracias de verdad, porque es con el alma. Y ahora nos vamos con una mujer que la verdad es que uno a todos nos cae increíblemente bien. Y es Galilea Montijo en el Cosmopolitan Fashion Night. Se ve con empowerment. No, ¿sabes qué? Pero ahí no. Para acá como que siento que Galilea le invierta su estilo, ¿no? O sea, tiene ese look de pelo. Pero aparte un cliché, ¿no? De novela. Exacto. Sí. Ninguna ballena así. Sí. O sea, mucha gente cree que en el momento que dice fashion tienes que ir con el vestido largo. No. Y es lo que yo veo en Galilea en este look. O sea, ¿y qué les parece si el público en el set nos da sus calificaciones y nos dice qué calificación? Pero un 9 le dan. ¡Bravo! Que también sí se me para el pajarito definitivamente. Sí, ¿no? Pero por favor voten y díganle a Galilea, róbenla, qué calificación le pondrían y arróbenme a mí. Y ahora sí, Memo. Te doy un 9.5. Chuchu. Te doy un 9.5, Galilea. 9.5. Vale. Yo, para mí se ve perfecta en todos los aspectos. Es una mujer guapísima, tiene personalidad, tiene todo, pero los zapatos no me encantan, pero yo le doy 9.6, que suba a 10. No sé si es chiquitica o altísima, no, pero... No, es alta, tiene su buena estatura. Le doy 10. Yo a ti también te le doy 10 porque traes un look de sombrero, el pelo cool. No, desde que te vi. El rollo, el pelo súper cool. Bueno, la verdad es que traes tu ondita, traes tu ondita. No, yo hoy quiero cantar. ¡Qué perro, qué perro! ¡Qué perro! Oye, ¡ah, sí! ¡Espectacular! Sí, le quedó. ¡Espectacular! Y creo que se ha metido desde hace unos años para acá en la moda y lo hace súper bien. Yo le pongo 10. Y Cris, sí. Le doy un 10. Estaba un espectacular. Diez. ¡Ay, bravo! Mi reina preciosa. Sí se nota el trabajo en equipo. Sí se nota. Sí. Fantástica, sí, maravillosa, impresionante. 10 más. ¡Bravo! ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Te felicito, Gali. Lo haces perfecto, te doy 10. Le voy a dar un 10 a Aldo y un 9.5 porque no es de... Okay. Nos ha tocado varias veces ver cómo la vistes. Y ahora veo a una Galilea realmente Galilea. Porque antes era, o sea, disfrazada de Galilea. Exactamente. Claro, sí, claro. Había disfraz de Galilea. Exactamente. Y es Galilea. Sí. Galilea. Entonces yo también le doy un 10 a Gali, la verdad, de muy amigo. Bien. ¡Bravo, Gali! A mí me encanta la palabra que usan, arriesgada. Sí. Propone siempre. Ajá. Me encanta, me fascina. Yo también le doy un 10. Sí. ¡Bravo! Sí. Yo la verdad es que a Gali la adoro. Creo que Gali ha crecido en toda la expresión de la palabra. Le pongo un 10 a los dos. La verdad es que sí se ve una evolución. Y si es también por tu ayuda. Entonces, así que al César lo que es el César. Yo les pongo un 10 a los dos. Yo la verdad quiero felicitar porque sí creo que la empoderaste y le hiciste creerse mucho más de lo que ella se creía, y ella es una mujer que daba para mucho más. Sí. Yo le doy un 9 porque yo solo doy haute couture 10, nunca doy un 10 y no es haute couture, pero muchas felicidades. Te amo, bien. Y me voy a una sección y es de Ada Madriada, y en este caso es Civil Shepherd. Sí. Ahí está de Ada, y ahora veámosla en Madriada. No. Y así pasa. ¿Cómo? No. Parece el doctor Memelos. Pero es la realidad de lo que pasa cuando la gente se deja y se droga además. Pero bueno, también hay bonitas historias. En este caso de Madriada, a Ada Rosario Dawson. Y ahí está de Madriada. Y ahora véanla, por favor, en Ada. Bueno, pues es un cambio total. Y bueno, pues vámonos con Yolette, que nos presenta el Fashion Style, esta cápsula de Sanborns de relojes, y veamos. Los relojes son de mis accesorios favoritos y aquí en Sanborns siempre encuentro más de uno que me quiero llevar. Vamos a ver todo lo que tienen para nosotros. Kat presenta diseños muy varoniles y muy a la moda. Resulta algo súper versátil para eventos casuales o para quienes gustan de actividades al aire libre. Timex combina perfectamente diseños clásicos con acentos de moda. Es una propuesta súper interesante para hombres y para mujeres de todas las edades. Tiene una luz especial índigo que lo hace perfecto para poder ver la hora en la oscuridad. Náutica es excelente opción para quienes son fanáticos de actividades al aire libre y acuáticas, pero a la vez también quieren un toque de elegancia.
Puma es para quienes el deporte es parte esencial de su vida diaria. Seguro que sus diseños y atrevidos coloridos te fascinarán porque tienen una propuesta perfecta para un look deportivo. Los mejores diseños, marcas exclusivas y mucho más en el departamento de relojería aquí en Sanborns. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos a algo que estuvo súper divertido? Pues, ¿qué creen? Que Sears abrió un espacio en Kitsania. Es una tienda de dos pisos para los niños para que vayan y entren y jueguen. ¿Y qué creen que hicieron? Entraron de shopping los niños y después hicieron un desfile de modas. Veamos. Hoy, desde Kitsania, tenemos una pasarela muy especial. Estamos muy emocionados, venimos como invitados especiales. Entonces que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí. Solo quiero que tú me quieras. Mira, Eddie, pura diversión el día de hoy. Ahora que ves a tu hijo desfilar, ¿qué sentiste? Como sentimientos encontrados, porque yo le dije a mi niño, oye, te ensayo para la pasarela. No, mamá, gracias, allá me van a ensayar. Eddie, te perdiste el desfile, pero estuvo fenomenal. Por parte de Sears pudimos ver unas cosas padrísimas y la verdad que felicidades por presentar este desfile. Eddie, te quiero, mi corazón es tuyo. Definitivamente esta fue una pasarela que nunca habíamos visto antes. Me encantó. Ahí nos vemos. Y quiero mencionar a alguien especial que se lo compartí con Raquel cuando me mandó el tweet el sábado en la noche. Claro. Y me puso, te lo mando de todo corazón, Jenny. Jennifer. Me escribió y me dijo, Eddie, a mí no me importa tener cáncer y a mí no me importa que las cosas estén así ahorita en mi vida. Quiero decirte que soy la mujer más feliz del mundo. Ay, sí. Todos los días que me dan mi quimio y veo Cuídate la Cámara y con una sonrisota. ¡Ay, Jennifer, beso! ¡Jennifer! De verdad. Para la gente que no sabe que estamos de este lado de la televisión y nos llena el corazón todos los días que salimos y el público nos llena de cosas más. De verdad, gracias a todos y cada uno porque me llenan el corazón, me llenan de cariño. Y vámonos, un corte, cuídense la cámara. Vámonos con un cuate que me cae súper bien, la verdad, talentosísimo, José Rol. Te van a morir. No entiendo esto, no, esto es un abuso. A ver, si ya el statement era el saco... ¿Sí? ¿Por qué la camisa? Porque la camisa, o sea, sí se valía traer un statement de saco, obvio, no con esos pantalones todos mal y arrugados y tal. Dorado, me da pena. Así, pero a ver, es verde. Quiero preguntarle algo directamente a José Ron. ¿Por qué no podías ir vestido como este hombre? ¿Te puedes parar? Sí. Porque aquí está un saco, un traje completo. ¿A dónde voy? A ver, traes un statement en el saco, en los zapatos y la camisa lisa, ya, sí. no manches, sí. O sea... ¿Sabes qué? Yo ya lo feo me lo voy a evitar, así nomás vuelto y ya me vuelvo a voltear, ya. Yo para que ya no me regañe en el Twitter, soy hater, ya no voy a decir nada. No, a ver, o sea, si no está bien, no te puedes quedar callada porque confundes a todos. Por favor, déjale la camisa y vístelo todo de negro. Para que José Ron pueda ver... Como si ya traes un statement en la camisa, suaviza todo lo demás. Si ya el saco es el que trae el statement, suaviza todo lo demás. Y creo que es importante porque no se vale la crítica. Y yo le voy a decir algo a la gente que nos ve. Si les gustó cómo se ve José Ron, están, tienen... ¿Neta? O sea, tienen que empezar a leer revistas. Ya va a decir que tienen... No, no, le faltó estar agarrado de mi mano nada más. Y bueno, pero entonces tú lo quieres encuerado, ¿no? A ella le gustó más el vestido para decir, mi amor, si te doy, quítatelo. Quítate el pantalón, quítate la camisa, quítate. Sí, no. Si te gusta como está José Ron, estás mal. Hay algo mal. Pero bueno, pasando a otro tema, ¿por qué no dejamos al público en el set que vote y nos diga qué calificación? Vela como está sentada. Le pone a José Ron. Y el público le pone cero. ¡De primer cero! ¡Nunca en la vida en 6 años! ¡Bravo, público! Y yo me voy con Andrea. A mí también se me pararía el pajarito si José Ron no trajera ropa. Pero como sí trae ropa, no se me para el pajarito porque está muy fea esa ropa. Público en su casa, por favor, arroben a José Ron, arrobenme a mí y díganos qué calificación le pondrían. Y ahora sí, Memo. Yo, para celebrar este primer cero del público, me solarizo con ellos y voy con un cero también. ¿Te solarizas o solidarizas? Solidarizo. Ah, ok. Shushu. Trae un estilo muy grupero, no me gustó para nada y va a ser mi primero 5 del día. Sí. Okay.
acaba de la noche. Síguele. Ya, me da permiso. Sí, por favor. No, pues el negro es un color elegante, pero en este look, pues no se ve elegante, sí, porque trae como que mil casi texturas extrañas. Cuatro. Te doy todo el crédito porque lo dijiste perfecto. Sí, mejor es así. Es que así es. No, nada. No, pues a mí me parece espantoso, realmente espantoso. Le doy un cero. Andrea Escalona. No. Lo que tú quieras. Seis. Menos mucho. O sea. Tenía mucho tiempo en no ver algo tan feo, de verdad. Estoy de acuerdo. Ay, creo que es el típico que le echó muchas ganas. Pero logró el efecto contrario. Cinco. No me la pondría nunca. De la José Ron. De la menos, menos. Le doy un hashtag de la. Bueno, por lo menos ya sabemos que tiene otro dote José Ron. Sí. Solo, pues está bien. José Roncito es guapérrimo y es una pena que hayas llegado en esas fachas. La verdad, un cerito. Un cerito. Un cerito. Ay, sí, no, sí, sí, es un hombre muy guapo. No, yo también, reprobadísimo, Roncito. ¿También? Cero, cero. Un cerote. Tú, Rubén. Aplicaría el consejo que alguna Chanel dio. Te ves en el espejo y te quitas una cosa. Bueno, aquí quítate todo. La ropa. Entonces yo también le voy a dar un cero, la verdad. Un cero. Y yo, sin más preámbulos, la verdad, José Ron, creo que sí necesitas una de dos, un stylist o agarrar a abrir GQ. Justo. Pero lo dijiste. Cero. No. No hay manera, y me da pena, pero no hay manera. Y ahora sí nos vamos con una sección donde todos los que salimos en la televisión algún día no nos podíamos comprar ni un pantalón y cantábamos como Ricky Luis. Bueno, yo sigo cantando. Tengo un mes con el mismo pantalón. Y que antes y después de la quincena veamos a Leonardo DiCaprio y a Tobey Maguire antes de la quincena. No. Pues dice mega antes. Pero mega antes. ¿Os usaba la ropa del papá? Ahora veámoslo en papacito. Cena. Pasitos quincena. ¡Bravo! ¡Papacitos quincena! Oye, para ellos después. Pero bueno, ahora nos vamos con Crystal Seed, que nos presenta algo muy agradable, ahora sí no se va a traumar, y es Trend Alert Ruffle Mania. Me encantó y aquí les traigo alguna de ellas. Primer look de Alberta Ferretti, un tipo jumper. Vamos con Brandon Maxwell, que también en su pasarela hubo algo de ruffles. Increíble. Qué padre. Después vemos a Burberry. Uy, que se me hace rarísimo esta pasarela en especial de Burberry. Es que Burberry está intentando cambiar. Increíble. Sí. Después nos vamos con Del Pozo. Este está divino, pero no se ve bien ahí. Wow. Este me gusta, está increíble. Ese se lo puso Rihanna, pero como en beige. Igual. Este me encantan las blusas con rufles. Ya saben, vamos a ponernos rufles, Alex y yo, y vendremos vestidos de rufles como le hacen estos güeyes en YouTube. Y ahora nos vamos con Rubén Curi, que presenta una sección muy bonita que es Haute Couture, y en este caso está interesante ver qué pasó con Givenchy. Esto de hecho fue como su despedida, y ahorita que vean los looks van a ver después. A mí me urge ver el después, pero justamente como que hizo réplica de mucho de lo que ya habíamos visto de, de sus colecciones. Sí, me encanta. Es que es mi orgasmo. Sí. Y es irse por la puerta grande, entonces. Ese es compromiso, ya llegué. Ahora, como manejaba la piel, a mí me volvía loco. Está espectacular. Creo que él y Balmain son los que mejor manejan. Imagínate lo que va a hacer el Versace. Es impresionante lo que hacen con la piel. Va a ser la locura, Versace. Todo lo que estamos viendo es empezado desde cero. O sea, es telas pintadas a mano. Este no tiene de Oscar. Es que no tiene los Oscars. No. En fin, vámonos a la cápsula donde Shushu nos presenta cómo se viste la gente que va a las oficinas. Es la sección más famosa hoy en día y es Godín Couture. Cuéntanos tu propuesta para ir a trabajar. Escogí un pantalón básico y una chamarra de mezclilla un poquito fresca. Oiga, ¿y tienes que trabajar en tacones o así no, lo que trae? No, soy médico, entonces puedo estar así sin problema. ¡Ah! Eddie, ¿qué calificación me das? ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Y cómo te vististe el día de hoy? De godín. ¿Te gusta la moda? No, no mucho. Me veo cómodo, estoy contento y me merezco un 10. ¿Y tú? ¡Wow! Hoy despertaste muy inspirada. Oye, me voy a combinar bolsa, zapato, cinturón, todo. Eddie Small, dame un 10.
Mención honorífica para la chava de Arcos, porque sí, sinceramente, qué cool ir Godín así. El del medio, me encanta tu seguridad, nunca cambies, sigue. Iba de no, malas pues sí. A cambiar el no, del pero medio. Me encantó porque dijo: sí, soy Godín, no me gusta la moda, pero pues ponme un 10 porque me siento gusto, seguro. Sí, la médico me da un Godín poco pena porque. La médico está para que la internen. Ni siquiera le crees que es médico, ¿o sí? Sí, no. No, pues sí. Pero bueno, vamos a un corte, cuídense la cámara. ¡Bravo! Y bueno, ahora vamos con una chava que la verdad la está rompiendo en México y en Estados Unidos, Sofía Reyes, y veamos qué tal lo hizo, y le encanta la moda. Principio básico de shoulderless o de off-shoulder. No puedes ponerte el pelo encima. Entonces, ¿para qué te pones un off-shoulder? Claro, mejor ya ponte algo tapado. Pues, ¿cómo para qué? Y eso para mí sí muy mal. Es que los zapatos yo sí los logro entender. Sí, a mí no me molestan tampoco. Es que yo sí los logro entender. Hay mucho movimiento abajo y luego el zapatón se ve muy tosco. Pero como está muy limpio arriba. Sí. ¿Por qué salta? Porque el pelo es... Es que te voy a decir cuál es el error. Pelo aquí. Shoulder aquí con olanes. Luego el vestido tapado y luego los zapatotes. Pues es como de escurrido. Parece que se la está comiendo la ropa. Sí. Parece como... Sí. Y el pelo se come la cara también, vela. ¿Qué les parece? Y el público en el set nos dicen qué calificación le dan. Los tres se están poniendo de acuerdo. El voto es individual. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Voto por voto! ¡Le ponen un 7! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero bueno, ahora sí, ustedes, por favor, arroben a Sofía Reyes. La verdad es que es una niña súper dulce. La quiero, la amo. Arróbenla y digan ustedes qué calificación le dan. Y yo, en mi caso, la verdad es que le doy un 6, pero sí, finalmente, Sofi, yo te quiero mucho, pero como consejos que te di desde que tenías 16 años y veniste acá, es que sí tienes que conseguir tu stylist. Y ojalá y le llames ya sea Aldo o que le llames al stylist que tú quieras. Así que ahora nos vamos para tener con... mi después de la quincena. Así es. Y ahora nos vamos con la señora Raquel Besudo, que nos presenta un deleite. Padre, y veamos aquí, Etro. Etro se llama Gimo Etro, obviamente italianísimo. Este es el joven Gimo. Y digo joven porque apenas nació en los 40, es así como medio contemporáneo. Y en sus inicios viajó mucho y fue a la India y es donde se enamoró del famoso Paisley. Este es el diseño que más le fascinó y lo empezó a usar muchísimo en sus colecciones. Y luego también parte de sus colecciones es esto, que es el patchwork. Ve nomás. No, y las telas que usa, como vuelas, pavorosas, caídas. Es que tiene esa parte oriental impresionante, oriental de la India y todo eso. No, un diseñador y para hombre, las colecciones que me dices. Esta es Verónica Etro, es su hija. Ve qué divina colección. Esto es lo último. La verdad, ya no sabes ni a cuál irle. Si quieren conocer todo el mundo de Etro, a partir de este miércoles en Saks Fifth Avenue y Santa Fe, abren las dos boutiques. En la planta baja. En la planta baja va toda la parte de dama y en el piso 3 toda la parte de caballero. Cada uno tiene su flagship y la verdad, pues sí, da muchísimo gusto. Y ahora, aunque Selena no está porque se atoró en Boston, le mando desde aquí un abrazo y una felicitación porque su hija se graduó. Vamos a darle un aplauso. María. ¡Felicidades! Un abrazo a Selena y a Ben Ibarra, que de verdad han formado una familia bonita y unos hijos bonitos. Y ahora sí, Selena del Villar nos presenta un orgasmo en Saks que se llama Elisab. Y veamos aquí la cápsula. Vestidos muy clásicos y otros no tanto. Esto es lo que nos presenta Elisab aquí en Saks México. Los colores muy primaverales sobre una base negra, los aretes del mismo tono de las partes más claras del vestido, brillan precioso y hacen un juego increíble. Y por último, el clutch muy clásico, cuadradito, haciendo juego perfecto con el vestido. Este outfit es de dos piezas. Elisab hace algo rompiendo los esquemas. El vestido es de color porcelana con negro y lo vamos a combinar con un saco hermosísimo. Las mangas son largas y también es color porcelana. Para complementar este outfit tenemos un bolso chiquito, precioso negro y unos zapatos abiertos de la parte de enfrente, muy femeninos,
tacón alto, con una pulsera gruesa por la parte del tobillo y unos cordones que terminan en pompón para hacer un moño. Este vestido es un sueño. Color lavanda, muy sencillo, de líneas muy limpias. Es perfecto para un cóctel de día, de tarde o inclusive de noche en este tiempo de verano. Vamos a terminar este outfit con un clutch precioso color porcelana con unas grecas muy sutiles y un broche del mismo color. Siempre sorprendente. Esto fue Elisab aquí en Saks México. Y bueno, ahora nos vamos a una sección que todo el mundo nos ha engañado, todos los fabricantes coreanos, chinos y demás de pantallas dicen que el HD es high definition y es una mentira. Nosotros lo vivimos en carne propia, es high deformation. Es odio el HD y veamos a Kate Moss. Ay, Dios no, mío. Ay, es que posito. ¿Cómo pudo haber sido la top model hasta mundial? Los dientes, ¿no? Por favor, le pido a la producción que le regale al público el video que subí del ego. Y le pedí a todo mundo, fue la semana pasada, porque cada semana saco un video, que por favor, antes de salir de su casa, abriera la caja fuerte y dejara algo muy especial llamado el ego. Y creo que es un muy buen mensaje para todos. Y lo mejor es que dijiste... Que se te olvide la combinación. Y que se te olvide la combinación. Pedí. Pero ahí van a poder ver este video que les grabé en el coche. Ojalá y les guste. A mí me encanta darles reflexiones y que se den cuenta que así como en este, aquí hablamos de moda y de cosas y de tal, para mí lo más importante siempre va a ser el ser humano por dentro. Quien no está bien por dentro no puede estar bien por fuera. Y voy a seguir hablando de todo lo que pueda espiritualmente, porque para mí, sin querer, este lugar se volvió una válvula de escape para poderle decir a la gente que sí es muy bonito vestirse padre y verse bonito, pero que si no estás bonito por dentro, ajá, te ves no, horrible por fuera. Así que, gracias y un aplauso a todos. ¡Qué bonito! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les grabo este video para pedirles un favor a todos. Mañana, antes de salir de su casa, no se les olvide abrir la caja fuerte y guardar el ego ahí. Cuando pongan la combinación, no se acuerden del número para que jamás vuelvan a abrir esa caja fuerte y tener ego en su vida. El ego es malísimo. No confundan el ego con el autoestima. El autoestima es quererse uno mismo y el ego es sentirse superior a los demás. Todos debemos de cosechar la humildad, de saber que somos seres humanos iguales, con oportunidades, con defectos, con virtudes. Pero nadie es encima de nadie. Y recuerden una cosa, al contrario, esa gente que usa el ego porque le fue bien y cree que por tener un puesto o porque ha tenido éxito en su vida es más que los demás, exacto, ¿por qué no mejor lo usan para hacer más por los demás? Porque ustedes deberían de estar mil veces agradecidos por lo bonito que se ha portado la vida y deberían también de compartirle las oportunidades a más gente. Así que ya saben, mañana... antes de salir de la caja, de la casa, me abren esa caja fuerte, me guardan el ego y no se les olvide, por favor, no acordarse de la combinación. Se los ruego, por favor, no se acuerden de la combinación de esa caja fuerte para que nunca lo vuelvan a abrir. Los amo, los adoro y les mando bendiciones y todo lo demás. Me vengo concentrando, pero los quiero. Y bueno, pues ahora sí nos toca la despedida en redes sociales. Gracias por la semana número 30, hashtag cuídate la cámara. Llevamos 30 semanas todos los lunes en Trend Topic. Asimismo, no se les olvide, todos los jueves también estrena por E-Entertainment a las 10 de la noche y repite también todos los días de la semana con maratones los sábados y domingos de hasta 2 y 3 horas. Y en Telemundo estrena los miércoles a las 2 de la tarde y también repite todos los fines de semana con maratones sábado y domingo para que todo el mundo lo pueda ver. Y a todos los millennials, la gente godín que me manda fotos y todos los que les encanta verlo por YouTube, también los pueden ver, cuídate la cámara, en www.estilodf.tv. Y ahora sí, me encantaría que por favor sigan a Memo en sus redes. Arroba Memo Martínez en Twitter y SR Memo Martínez en Instagram. A los de Shushu. Arroba Sugarlicious. En todas las redes tuyas. Arroba Alex Casas V. Perfecto. Sí. En tus redes. En Instagram y en Facebook como Paula Arenas Música y en Twitter como arroba Paula Arenas rayitas abajo.
Andy en tus redes? En Instagram, @Andy_Escalona. Y en Twitter, @Andy_Escalona. Y antes quiero que me platiques, uno, ¿cómo se llama tu marca de ropa que estás sacando? Y dos, el canal que abriste con Bielka y con este chavo. Claro, Ciclón Jeans, la verdad es que está increíble. Ciclón. Te va a traer jeans. Están cool. Son jeans hechos en México y con un corte colombiano, levanta pompas. Mira, miren qué padre. Levanta pompas. Ciclón Jeans, no, bueno. Ya me sacaste un ojo. Ya me sacaste el ojo. Uy, la pompa, yo no sé qué puede más. Sí, no, bueno, no, bueno. También el canal con Bielka, ando haciendo otro proyecto con mi mamá y ya trabajaremos juntos. Ya estaremos próximamente dando guerra. Sí, ya dando guerra. Y ahora sí, Cris. @Crisy en Instagram y en Twitter. Mi querida Raquel Vigorra. Nos vemos en Facebook como Raquel Vigorra y en Instagram y en el Twitter como R Vigorra. Y también estoy de 12 a 2 en Cocineros Mexicanos. No se lo pierdan. Ahí disfrutando muy rico con mucha sazón. @PaCandendignas en Instagram. @RBesVir en Twitter y @RacBes en Instagram. Muchachos. Pues nosotros como grupo, @Fab90S o Fabulosos90s en YouTube. La personal, @RoyPizarro. @Lolore_Alexa en todas las redes. Yo, @LuigiBalestra en Twitter. @RubenCuri en Instagram y en Twitter. Y a mí no se olviden en @Edismol, solamente en Snapchat y en Twitter. No tengo ninguna otra red. Y antes que nada, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes invitados. Dios. Gracias. Gracias. Ale, te vamos a extrañar. ¡Ale! ¡Ven corriendo! ¡Te vamos a extrañar! Tienen que conocer a nuestra maquillista de 3 años que se va a vivir a Canadá. Ella es la responsable de que no tengamos odio el HD, de que nos veamos bien, de que parezcamos que estamos después de la quincena. Es Ale, nos maquilló durante 3 años a todos. Gracias, Ale, por todo lo que nos diste. Te vamos a estar extrañando y vas a estar en Canadá. ¡Un aplauso! Y ahora sí, quédate aquí sentada para que hagas el saludo final. Y recuerden, señalando a la cámara, ¡cuídate de la cámara!